Ante el asesinato del alcalde de Paracho, Stanley Sánchez, la dirigencia estatal del PRD alzó la voz y pidió al gobierno del estado no distraerse y dedicarse a gobernar, además de reforzar las estrategias de seguridad. En conferencia de prensa, el dirigente del Partido del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, señaló que los familiares del alcalde de Paracho merecen justicia y que este asesinato atentó además contra la gobernabilidad de Paracho y sus comunidades. Los responsables de este crimen deben recibir un castigo conforme a la ley, y sus seres queridos lo menos que merecen es justicia. Y aunque este crimen nos indigna a muchos, exigimos justicia no porque un alcalde merezca más que otro ciudadano este derecho. Lo hacemos porque además quienes perpetuaron este asesinato atentaron contra la gobernabilidad y la estabilidad del pueblo de Paracho y de sus comunidades. Por otra parte, aseguró que este asesinato ha representado una amenaza contra los alcaldes, quienes se sienten vulnerables ante la delincuencia. Porque representa una clara amenaza contra los alcaldes que tras este incidente se sienten vulnerables ante la delincuencia. Con imágenes de Eric Sánchez, informó para BTV Noticias, Grecia.